Al parecer, las repercusiones le han llegado a Amber Heard. ¿Quieres saber por qué? Quédate conmigo hasta el final. Yo soy Adriana Lugo. Los tragos amargos para Just Stop van quedando atrás, pues la influencer dio a conocer este lunes a través de un video junto con su pareja Gerardo que está embarazada después de decir que no quiere tener hijos, pero que es un momento en el que le da la bienvenida al amor. En su video podemos ver cómo Joss menciona que siempre decía que no quería tener hijos, pero la vida le ha dado un giro y se abrió a la posibilidad y que fue el universo quien la sorprendió con la noticia. Pero esta no ha sido la única noticia que la youtuber ha dado este año, pues recientemente también anunció su compromiso con Gerardo, su novio con el que ha estado por mucho tiempo, y recientemente ha anunciado que en menos de 20 días se estarán casando en una ceremonia muy íntima y aseguró que solo invitarán a 30 personas que han sido muy importantes en la vida de la pareja. Todo esto lo compartió en uno de sus videoblogs donde comparte con sus seguidores acerca de sus planes de boda y los preparativos de la misma que llamó el Pachangón Chingón, pero que esta fiesta será el próximo año y mientras solo harán una pequeña ceremonia. Y continúan los juicios de Amber Heard y Johnny Depp, y en esta ocasión la actriz reveló que Warner Bros. Recortó sus escenas de la película Aquaman debido a una campaña por difamación de parte del equipo legal de Johnny Depp. Dijo que le mandaron nuevas versiones del guión y señaló que la producción de Warner ya no la querían en el proyecto después de que los abogados de Depp la calificaran como mentirosa y simplemente eliminaron varias de sus escenas. La actriz reiteró que su tiempo en la pantalla será solo de 10 minutos a pesar de que figura en el reparto principal encarnando a la superheroína Mera. Nodal ha estallado en redes sociales, pero esta vez en contra de los padres de Belinda, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. En una publicación que realizó en Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee el nombre de Belinda, donde le pregunta si no le llegará dinero además de lo que le dan sus papás, dinero que usaría para arreglarse los dientes. En la publicación hecha por Nodal, el cantante puso que durante 20 años que han recogido sus papás los frutos de la cantante, la han dejado sin nada. Todo esto se desató por un comentario por parte de la madre de Belinda en el que se lee: el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. Esto fue un comentario que la madre de Belinda respondió a una cibernauta que opinó sobre que Belinda ya no regresará con el naco de Nodal. Varios usuarios opinaron que el cantante no tenía por qué dar explicaciones, pero dentro de la misma conversación Cristian contestó que sí quiere contestar los comentarios porque quiere enfocar su carrera en dar amor y que con ese tipo de comentarios molestándolo no lo va a lograr. Muchas gracias por acompañarme en el chismecito del día. Yo soy Adriana Lugo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.